Televisión. RTV Noticias. Siete de la mañana, un minuto, señoras y señores. Bienvenidos a las noticias aquí a través del canal RTV. Las noticias hoy es 11 de marzo del año 2016. Y todas las noticias pues que le traemos en este viernes cultural, hay que decirlo así, viernes cultural, porque tenemos, entre otras cosas, nueva viceministra de la cultura, la doctora Zulia Mena García. Don Pedro Valdés Díaz, ¿cómo le va? Bien, gracias a Dios. Rafa, permítame saludar a Juan Gabriel, a la gente que nos sigue en el San Juan, en Bahía Solano, y muy buena noticia para el departamento del Chocó y para el país por los que ha mostrado la doctora Zulia Mena su capacidad de trabajo. Sí, señor. Noticia buena. Don Juan Gabriel Torres, ¿cómo está? Buenos días, Rafael, y para usted, para Pedro Valdés, igualmente a todos nuestros televidentes a lo largo y ancho del departamento del Chocó. Mire, es una noticia que es positiva para el departamento, pero no deja de generar algunas opiniones referente a que ese nombramiento, esa designación de la doctora Zulia María Mena García como viceministra de Cultura obedece a todos los reclamos por parte de las comunidades negras en cuanto a la presencia que debe hacer este tipo de población en el gobierno Santos y a peticiones también que vienen desde lo alto, desde los Estados Unidos. Siempre han venido, siempre ha habido esa petición para que haya personas de la raza negra en el gobierno nacional, inclusive en las posiciones militares como generales. Recuerde usted que hemos tenido dos militares en la policía que han llegado a general. Uno de apellido Valencia, hermano de Boder Valencia, sí, general de apellido Valencia, y el general Moore. Son los únicos que han llegado, y eso pues también ha sido un reclamo. Y en los viceministerios tuvo como ministra que estuvo también de cultura Paula Marcela, pero no ha habido pues esa cantidad de afros que están bien preparados para estar ocupando cargos tan importantes como el que hoy iba a ocupar Zulia Mena García. Pero hay que decirle también, Juan Gabriel, a la gente que el anuncio lo había hecho el presidente Santos también, que se iba a hacer acompañar de los mejores alcaldes y mejores gobernadores que había tenido el periodo anterior. Sí, se le hicieron algunos coqueteos a la doctora Zulia Mena. Recuerde que cuando se realizó la primera inauguración de la Alameda, que estuvo el ministro de Trabajo, le dijo que muy pronto la esperaría en Bogotá porque la necesitaban para articular algunas cosas que se venían realizando desde el gobierno nacional. Sí, señor, somos testigos. Y eso va en el trabajo, y sí podemos. Ahora vendrán también las críticas por el nombramiento de la exalcaldesa, pero yo creería que debiéramos dejar las críticas a un lado y más bien aplaudir estos buenos momentos que vive el Chocó. Creería yo que, y pienso yo, Pedro y Juan Gabriel, amables televidentes, que con esta designación, algo que no me voy a cansar de decir, lo que es la cultura, pues va a levantar, al menos en el departamento, va a repuntar, se van a ver cosas buenas, me imagino yo, no sé. Si sea así o no sea así, pues uno no sabe. Tendrá que ser porque la doctora Zulia ha venido mostrando trabajo y sabemos del compromiso que tiene por su tierra, sí, por el Pacífico, por los negros, por los indígenas, por la gente más pobre, señor. Claro que sí. Mire, antes de irnos a la pausa, las noticias, ayer se reunieron en la gobernación del Chocó personal del INVÍAS y del gobierno departamental a tocar temas sobre algunas vías donde van a mejorarlas, van a rehabilitarlas, inclusive van a pavimentarlas. También ayer la empresa Aguas del Chocó realizó capacitación para los municipios del departamento en aguas y saneamiento básico. También ayer habló con nosotros el coronel del departamento de policía Chocó, donde habló del atraco que se presentó hace dos noches, y también hicieron entrega de una silla de rueda a un niño discapacitado de Quindó. Y también vamos a mostrarle la situación de un club de fútbol, José Correa Fútbol Club, que espera que le entreguen el reconocimiento deportivo para poder representar en la categoría sub-20 al departamento del Chocó a nivel nacional. Esperemos que se pueda dar todo esto
para que este club pueda participar y no se lleven la ficha que ya la tienen para otra parte. ¿Tenemos alguna otra cosa, Juan Gabriel? Sí, hemos hablado con el alcalde del municipio de Novita, quien también se ha referido a las carreteras que se piensan acometer hacia ese sector, y se ha mostrado muy optimista de que se cumplan con los tiempos que se han establecido para cada una de las fases. La primera fase es la que está próxima a arrancar y más adelante, Rafael, vamos a conocer detalles del tramo que va a cubrir ese eje carreteable. Sí, señor. Mire, de otro lado, déjeme contarle que en el municipio del Litoral me han escrito que el municipio del Litoral del San Juan sigue sin gobernante. A la fecha, después de haber sido suspendida de manera provisional la credencial del alcalde electo Willington Ibargüen y haber sido certificada su suspensión por el señor Willington, sigue desempeñándose en sus funciones como alcalde en virtud de defensa y no el desempeño de actuaciones que den seguridad de gobierno. A los litorenses hacemos un llamado al señor gobernador para que mire ese problema con los lentes de la eficiencia administrativa y no con el lente político. Los administradores son elegidos para administrar, no para politizar las instituciones, dice el señor Salomón Hurtado Mosquera, que escribe del Litoral de El San Juan, a la espera pues de que esto le dé pronta solución. Yo la verdad que si el señor alcalde estuviese suspendido, pues ya el gobernador tenía que haber enviado a alguien a reemplazarlo mientras se le soluciona la situación. No sé de pronto qué esté pasando. En cualquier momento que podamos hablar con el señor gobernador, que lo podamos tener en alguna rueda de prensa, vamos a preguntarle al señor gobernador qué pasa con el Litoral y qué pasa con el señor alcalde. Mire, a esta hora en Río Sucio debe estar dando comienzo una actividad cívico-cultural denominada Río Sucio, una puerta abierta a la paz, reconciliación de Colombia. Se van a reunir, están pidiendo por la paz, se van a conectar vía internet y esperan que de La Habana les sean respondidas 5 preguntas. Este es un foro. Sí, un foro que van a hacer por la paz en Río Sucio. Vamos a tener comunicación con ellos más adelante, con su coordinador. Y mire, hay una noticia muy triste, Juan Gabriel, Rafa, televidentes. Anoche conocí unas imágenes, me hicieron llegar una nueva denuncia desde Vallasolano, donde un barco atunero. ¿Otro? Sí, señor, un pesquero, casi que por solidaridad con lo que pasó ayer, con los detenidos que les vamos a mostrar, anunciamos para hoy todo este cuento, ha lanzado al mar entre 3.000 y 4.000 galones de combustible, señor. Dios. Una verdadera tragedia ecológica, ¿oyó? Pero super tragedia, y aquí esto, no sé qué. Mire, Codechocó, todas las autoridades ambientales, claro, tendrían que ser lo más rigurosos con esta gente que está haciendo este daño al Pacífico chocuano. Claro, y aplicar todo el peso de la ley. Allí no hay ninguna salida, Dios, para darles la cabida de que regresen nuevamente a sus países como si nada hubiese sucedido acá en el departamento del Chocó. Yo me imagino que tiraron este combustible y arrancaron y se fueron, ¿no? Sí, lógicamente en la salida lo van regando. Lo van, señor, regando ahí, y lo van dejando. Lo ahí vamos a ver más adelante, señor. Es una mancha inmensa la de combustible y usted sabe las repercusiones que trae esto para toda la fauna, flora marina y manglar, mejor dicho. Es un daño ecológico bastante grande el que esto va a causar. No tanto la alcaldesa, porque por lo general los alcaldes no, yo he notado, Pedro, Juan Gabriel, los alcaldes muchos no tienen esa fuerza para llegar al alto gobierno. Eso se lo ponen en manos al gobernador para que pueda llegar, pero aquí sí es un llamado para los alcaldes del Pacífico a que se unan al señor gobernador, a los dos representantes, al doctor Manyoma y al doctor Flores, al senador Andrade, al director de Codechocó, Teófilo, porque caramba. Que tenemos autoridades ambientales, Rafa, no hay que esperar que esta gente venga, o sea, tienen que ser medidas ya. Claro, ya. Claro. Lo más triste es que me dicen desde Vallasolano que ayer salieron a hacer un recorrido después que se dieron cuenta de que este barco estaba cometiendo este ecocidio y fueron hasta Codechocó y no encontraron ningún funcionario para que les hiciera acompañamiento. Imagínese, y monitoreo a lo que estaba pasando. Lamentable la situación. Imagínese. Un tema que pasa también por Cancillería. Claro que sí. Claro, el tema del descuido que hay hacia el departamento del Chocó,
departamento que tiene fronteras con otros países, y acá simplemente en temas de Cancillería no pasa nada. Allí Cancillería inmediatamente, pues el conducto, me imagino que sería entrar en comunicación con el país de origen de ese barco para tratar de realizar algún tipo de procedimiento que permita castigarlos. Pero lamentablemente la canciller la mantienen es en La Habana. Ese es el otro problema que tenemos en Colombia. 7:11 p.m. Vamos a la pausa y ya regresamos con el desarrollo de todas las noticias. RTV Noticias. Ahora la radio se toma la televisión. La Caja de Compensación Familiar del Chocó informa a los funcionarios de la Secretaría de Educación Municipal, de Educación Departamental en Intervención y empresas afiliadas a Confa Chocó que deben acercarse a nuestras instalaciones, sede principal en la calle 23, número 431, a reclamar el kit escolar en los horarios estipulados de 8 a 10 de la mañana y de 2 a 4 de la tarde. Recuerde que es un subsidio en especie al cual usted tiene derecho. Caja de Compensación Familiar del Chocó. Nuestros niños son el futuro de nuestra región. A Quibdó Chocó. Sí, a Quibdó, la gran feria del hogar con Mega Shop TV. Por primera vez disfruta esta gran feria. A partir del 17 de marzo estaremos ubicados en el complejo educativo Confachico, barrio La Paz. Habrá más de 190 artículos para el hogar, salud y belleza, cocina, herramienta, productos que harán tu vida más feliz. Y lo mejor, descuentos del 40, 50 y 60%. No dejes perder esta oportunidad de conocer la gran feria del hogar con Mega Shop TV. Recuerda, estamos ubicados en el complejo educativo Confachico a partir del 17 de marzo por pocos días. Mega Shop TV en Quibdó Chocó. Te esperamos. 17 de marzo, entrada gratis. Complejo educativo Confachico. Ortopédicos del Pacífico, un grupo de médicos con todo el conocimiento y la especialización científica en el tratamiento de los huesos, articulaciones, tendones, ligamentos y músculos del cuerpo. Julio César Cutén Roykovich, médico fisiatra. Harold Hoyos Urrutia, especialista en reemplazo articular de cadera y de rodilla. Roger Alead Madrid, ortopedista. Y Narciso Arboleda Hurtado, especialista en ortopedia de columna. Contamos con las nuevas técnicas quirúrgicas y los procedimientos en servicios ortopédicos más avanzados, que incluyen el uso de sustitutos de injertos óseos y la fijación externa avanzada, así como el tratamiento de deformaciones e infecciones en los huesos y columna vertebral, ruptura de ligamentos, juanetes, dolor de talón, luxación de rótula, terapia física, respiratoria y todo lo relacionado con el campo. Ortopédicos del Pacífico, carrera cuarta número 2912, teléfono 320-672-9448. Ortopédicos del Pacífico, un grupo de médicos con todo el conocimiento y la especialización científica en el tratamiento de los huesos, articulaciones, tendones, ligamentos y músculos del cuerpo. Julio César Cutén Roykovich, médico fisiatra. Harold Hoyos Urrutia, especialista en reemplazo articular de cadera y de rodilla. Roger Alead Madrid, ortopedista. Y Narciso Arboleda Hurtado, especialista en ortopedia de columna. Contamos con las nuevas técnicas quirúrgicas y los procedimientos en servicios ortopédicos más avanzados, que incluyen el uso de sustitutos de injertos óseos y la fijación externa avanzada, así como el tratamiento de deformaciones e infecciones en los huesos y columna vertebral, ruptura de ligamentos, juanetes, dolor de talón, luxación de rótula, terapia física, respiratoria y todo lo relacionado con el campo. Ortopédicos del Pacífico, carrera cuarta número 2912, teléfono 320-672-9448.
en Quibdó y al servicio de todo el Chocó. Está suministro de oxígeno OxyChocó. Distribuimos manómetros, aire comprimido, nitrógeno, óxido nitroso y todo lo relacionado con equipos de esta línea. En la calle 29, número 548, barrio César Conto. Celulares 314-891-3417, 314-837-5872, 316-847-4796. Suministro de oxígeno, OxyChocó. ¡Proveemos vida! Restaurante Bar Doña Jacinta, con el mejor ambiente para los mejores momentos, donde usted, además de almorzar o cenar, podrá tomar una copa de vino o cerveza en excelente compañía. Restaurante Doña Jacinta, la verdadera sazón de mi tierra. Platos típicos, frutos del río y del mar, bebidas y licores. Atención de todo tipo de eventos sociales. Contáctenos en la calle 26, número 955 en el barrio Alameda Reyes, o a través de los teléfonos 314-729-1193, 317-272-4754 o al 310-313-6312. Restaurante Bar Doña Jacinta. La Ruta Q es un horizonte común de desarrollo. Por consiguiente, debemos de continuar trabajando para lograr todo el crecimiento y la transformación social de Quibdó. Evidentemente, esa es la razón por la cual nosotros decimos la Ruta Q, continuamos avanzando, porque necesitamos que Quibdó siga mejorando en lo social, en lo económico, en lo ambiental y sobre todo en lo que genere transformación de actitud mental en nuestra gente. Quibdó, Quibdó. Alcaldía de Quibdó, desarrollo productivo para la ciudad. Estamos avanzando. Primera vez a Quibdó Chocó. Sí, a Quibdó, la gran feria del hogar con Mega Shop TV. Por primera vez disfruta esta gran feria. A partir del 17 de marzo estaremos ubicados en el complejo educativo Confachico, barrio La Paz. Habrá más de 190 artículos para el hogar, salud y belleza, cocina, herramienta, productos.